Vaya alarma que ha generado Cristian el Chicote Calderón, que penosamente está lesionado de problemas musculares y la pierna derecha, causando un tiempo de baja en teoría indefinido y que mucha afición tiene dos preguntas. Precisamente, ¿cuánto tiempo estará de baja Cristian el Chicote Calderón? Y si tan grave es, ¿si traerán a alguien para sustituirlo? Y vaya que ya se ha mencionado un nombre en redes sociales para poder relevarlo y llegaría procedente en teoría de los panzas verdes de León, sí, pero también hay otro plan para sustituir a Cristian el Chicote Calderón, un problema que se tiene que resolver rápidamente porque si bien todavía faltan algunos días para que Chivas se reincorpore a la actividad nuevamente de la Apertura 2023, tiene que estar ya a la orden de Veljko Paunovic. ¿Quién será el sustituto del Chicote? ¿Qué pasa con él? Pues ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Saludarlos en un nuevo video hoy aquí en Agustín Fútbol News para hablar de Cristian el Chicote Calderón y su posible relevo ya en Chivas para esta Apertura 2023, porque vaya que se generó un ambiente tenso, una alarma. ¿Por qué? Porque bueno, en primera instancia, pues Chivas saca el comunicado oficial anunciando la lesión del lateral izquierdo y no da un tiempo definido para su baja, solamente se dice que bueno, tiene una lesión muscular, problemas en la pierna y que bueno, su tiempo estará o su evolución dependerá, bueno, del tema de rehabilitación y demás, ¿no? Y que muchos creyeron que en realidad iba a estar meses incluso de baja. Y les puedo decir tranquilos, no va por ahí. Y que también incluso ya ronda un hombre para relevarlo, un refuerzo en teoría. Pero bueno, ese es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. Les voy a contar la verdad. Así duela un poco, así duela un poco. Pues bueno, les voy a revelar la verdad de toda esta situación. Mi nombre es Agustín Jiménez. Y bueno, en redes sociales, de repente sacan cada cosa. Comenzó a sonar el nombre de Osvaldo Rodríguez. No es la primera vez que este lateral que hoy juega en los Panzas Verdes del León y que también ha sido convocado a la selección mexicana, un tipo muy interesante que incluso puede jugar por dos lados adelantado, un tipo plurifuncional y que en su momento, si llega Chivas, para mí sería un buen refuerzo. Pues bueno, sonó otra vez como posible relevo del Chicote. ¿Por qué? Porque muchos se alarmaron de que Cristian Calderón iba a estar hasta meses de baja, pero eso es porque Chivas así lo pintó, ¿no? Así lo hizo ver, es una realidad, tampoco culpo a la afición o quien sea que haya sido muy alarmista, porque Chivas sí deja un escueto comunicado con mucha incertidumbre. Y bueno, sonó la posibilidad de Osvaldo Rodríguez, no es la primera vez que incluso es relacionado con el rebaño sagrado. Sin embargo, como les digo, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News, por más que la verdad duela, la realidad es que no existe siquiera un acercamiento en este momento por Osvaldo Rodríguez. ¿Cuál es la realidad de Cristian el Chicote Calderón? Pues ESPN, incluso hace unos momentos que estoy grabando este video, ha revelado que el tiempo de baja de Cristian el Chicote Calderón puede rondar entre 3 semanas a un mes. La buena noticia dentro de esto es que, como bien sabemos, todavía falta por lo menos un par de semanas para que la Apertura 2023 se reactive. Todavía falta que se disputen los cuartos, semifinales y, por supuesto, la gran final de la Leeds Cup, donde Chivas, pues bueno, concretó un horrible fracaso, que ya eso todos lo sabemos. Y después la semana para reincorporarse, que Chivas, si no me equivoco, visitaría a los Bravos de Juárez en la fecha número 4, ¿no? Esa es la buena noticia, un par de semanas, más otro par de semanas más, alrededor de 2 semanas fuera de las acciones oficiales estaría Cristian el Chicote Calderón. ¿Cuál es el plan de Veljko Paunovic? Muy fácil, muy sencillo. La primera posibilidad es ver a Chiquete Orozco nuevamente como lateral izquierdo, como lo vimos en la liguilla. Como lo vimos también bueno, en esos partidos importantes. Y en segunda instancia, pues ahí está el siempre confiable, bueno, no sé,
Alejandro Mayorga, ¿no? Esas son las alternativas para Veljko Paunovic. Hoy que llegue un refuerzo al Guadalajara parece muy difícil. Si acaso llega alguien, pues se sigue buscando la posibilidad de que sea un centro delantero. Pero bueno, a raíz de el no de Pulido, de que está a punto de renovar con el Sporting Kansas City de la MLS, pues las opciones parecen muy lejanas para sumar a alguien más a este plantel del rebaño sagrado para disputar lo que resta de la apertura 2023. En mi opinión, la mejor de las alternativas para Chivas para cubrir lo de Chicote Calderón indiscutiblemente es poner al Chiquete Orozco como lateral izquierdo. Yo estoy convencido de que el Chiquete incluso luce más ahí que como defensa central, que lo ha hecho bien, pero el Chiquete es lateral izquierdo. Sí, se ha formado como central, pero acá ha dado sus mejores actuaciones. Y Pauno ya lo entendió, fue Ricardo Cadena quien utilizó más ahí. Pauno lo entendió tarde, pero después lo regresó nuevamente para darle la confianza al Chicote, que incluso pues en la recta final del torneo pasado se había ido a la banca, ¿no? Y que creo que eso es lo que tiene que hacer Pauno. El tema de Alejandro Mayorga, pues es un tipo, pues X, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, intrascendente, cumplidor para bien, pero también que no te da más para mal, ¿no? Y que ya también no es un jovencito, que es esos jugadores que sigues esperando que medio exploten, que incluso en algún momento se vio mejor en Pumas que en Chivas. Entonces son ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que lo mejor es utilizar a Chiquete, por supuesto que Chicote, ojalá cuando regrese, pues pueda recuperar su mejor nivel. Chicote también. Yo, si les soy muy sincero, yo era muy Chicoteliver, ¿no? Yo, o sea, así les digo, yo era Chicoteliver. Y me ha decepcionado el Cristian Calderón. Me ha decepcionado porque creo que tiene potencial. Dio muy buenos juegos en Chivas, más allá de los goles que en algún momento le hizo al América. Pero por lo mismo que tiene talento, me ha decepcionado. El torneo pasado para mí, Cristian fue uno de los peores elementos del plantel de Veljko Paunovic. Y sí me tiene muy decepcionado. Y pues bueno, yo incluso lo hubiera utilizado como moneda de cambio, si le soy muy sincero. Pero bueno, Chivas decide mantenerlo y habrá que apoyarlo y desearle la mejor de las recuperaciones, ¿no? Pero para bien o para mal, esa es la información, mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News. Osvaldo Rodríguez volvió a ser vinculado como nuevo refuerzo del Club Deportivo Guadalajara, pero la realidad es que hasta el momento no existe un solo acercamiento y ni habrá. No habrá refuerzo. O será Chiquete, o será Mayorga, o esperará Chicote, pero refuerzo para Chivas no habrá. E insisto, solamente un milagro hará que contraten a un nuevo delantero, y si no, con lo que hay, hay, y eso se va con eso se van a jugar lo que resta de la apertura 2023. Pero como siempre les digo, ustedes tienen, tú que me estás viendo, tienes la mejor opinión sobre este tema, házmela saber en la cajita de comentarios. También es difícil medio encontrar temas para videos en estos días, pues de sequía, de actividad del Guadalajara. Así que si tienes algún tema en particular que quieras que hable, que analice, pues también házmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto comparte el video para llegar a más chivermanos. Mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente.